estamos convocando tanto a estudiantes avanzados de la carrera de Ingeniería Eléctrica como a instaladores de Río Cuarto y localidades aledañas, porque venimos a tratar un tema justamente muy específico, que son los suministros de baja tensión, riesgo cero. ¿Qué significa esto? Que desde hace ya unos años existe por parte de la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina una reglamentación que se llama la reglamentación AEA 95150 de suministros de baja tensión. Esta reglamentación dio lugar a que poco a poco todas las empresas distribuidoras de energía del país vayan incorporando sus preceptos a sus propias especificaciones técnicas. Y el precepto básico y fundamental que rige alrededor de esta reglamentación es que en una instalación de suministro no deben existir accidentes eléctricos. La instalación de suministro generalmente, que es la que llamamos vulgarmente acometida, está de la línea municipal hacia afuera, en líneas generales, y allí se producen muchos accidentes. Hace ya a principios del año 2000, ya hubo un acuerdo entre varias distribuidoras de todo el país para terminar con esos accidentes eléctricos. Un accidente eléctrico en una acometida o en un suministro, digamos que no tiene muchas variantes. Siempre la consecuencia es una electrocución. Entonces, a partir de 2009, en que se promulga esta resolución, esta norma de la AEA, empiezan poco a poco, cada mes más, todas las empresas distribuidoras de energía a asumir el riesgo cero en suministros. Afortunadamente, hoy en Córdoba tenemos una ley de seguridad eléctrica que empieza a regular todo lo que es instalación eléctrica con un precepto basado en la seguridad, y particularmente el ERCEP acaba de modificar hace muy poco tiempo las especificaciones técnicas por las cuales se tienen que regir todas las instalaciones de suministros en la provincia de Córdoba.